era, porque ella sí lo vivió. Era un lugar donde la felicidad y la alegría solían ser tan comunes como el sol que iluminaba sus calles por tientas. Los días de mi hermano eran especialmente coloridos y era un día brillante, donde todos los campesinos se reunían para intercambiar productos, compartir chismes y reír. Sin embargo, un terrible domingo cayó. Y lo que antes era un día de alegría, se vio convertido por un presentimiento ominoso. Como si el mismo viento susurrara certeza. A medida que avanzaba el día, el miedo se iba apoderando lentamente de la comunidad. Hacían un acontecimiento que cambiaría sus vidas para siempre.
Thank you.
que había un lugar que siempre estuvo en su mente, lo que le había contado su mamá. Francisco, no solo son las montañas, es el olor a café, las matas de plátano, el calvo de los pájaros, ver una rosita canora. Regresemos. Yo estoy confundido con ella. Para ello, sí.
yo. Yo solo soy un pedacito y un cuento. Y al inicio fue un error. Pero que con el paso de los años, la esperanza hizo que pudiéramos regresar a un lugar que tiene todos los recuerdos de todas las historias de los que pasamos por aquí. Pero que ya no estará. Pero que estarán solo si yo, o tú, o tú, o tú, o nosotros, tenemos memoria. ¿Cierto, Melissa? Thank you.
máximo cariño es para todas las personas que han desaparecido por la violencia en nuestro departamento. Que la memoria nos haga recordar que no podemos matar a nadie. Que este sea nuestro camino de ahora en adelante. Con todo el cariño para Samaná, para la Victoria, para la Dorada, y ojalá que jamás se vuelva a repetir la violencia entre los habitantes ni de los municipios de Caldas ni de los municipios de nuestra Colombia, y que ojalá que podamos conseguir la tan anhelada paz. Muchas gracias.